Clima, paisaje, fauna y flora en la Comunidad de Madrid. Se dice que España a nivel europeo es un clima mediterráneo, es verdad. Y en parte del norte es el clima oceánico. Pero si ya nos adentramos en la Comunidad de Madrid, que también es un clima mediterráneo, la Comunidad de Madrid es un clima continental. Es decir, los inviernos son muy fríos en toda la región y los veranos son cálidos. Es verdad que si lo dividimos en tres facciones en torno a la región madrileña, vemos que la Sierra de Madrid es mucho más fría en invierno, hay heladas, nieva más, con mayor frecuencia, y bueno, hay temperaturas en la Sierra de Madrid bajo cero. Y los veranos son mucho más templados, más suaves, no como el centro o el sur de la comunidad, porque el centro y el sur de la comunidad son mucho más, unos inviernos suaves, también son fríos, hay que decirlo, pero son suaves en temperatura invernal y muy calurosos en verano. Y cada vez son más tórridos ya en toda la región, porque ya está la sierra, ya no se libra del calor que, bueno, pues, viene produciéndose por los últimos 50 años del cambio climático y los efectos invernaderos por parte también de la actividad humana. Y en torno a la lluvia, donde llueve más es en la Sierra de Madrid que en el centro y sur de la propia región madrileña. Aunque cada vez ya va lloviendo menos, se producen lluvias torrenciales por la actividad humana, por el cambio climático y por otras circunstancias también externas, parte de que del ser humano, pero el 90% más o menos lo concentra la especie humana en torno al cambio de clima. Las zonas de matorral y pastos de cumbre se encuentran en latitudes altas y la vegetación más destacada es piorno serrano, que es un matorral con forma de escudo. Los matorrales serranos, piornales y enebrales son sustituidos por matas de gramíneas, cespitosas y pequeñas plantas de ciclo estival. Por cierto, la palabra cespitosa es, bueno, hace referencia al césped. ¿Qué fauna se encuentra en la zona norte de la Comunidad de Madrid? Corzo, la musaraña enana, la lagartija serrana, raro, pero se encuentran reptiles o el sapo partero, que son anfibios, y también el acentor común. Hablando de anfibios y reptiles, que son animales que bueno, regulan su temperatura, el sol, pero es verdad que hay animales como ellos que se han adaptado a un clima más frío que el sur, el centro de Madrid, donde el clima es más suave en los inviernos y bueno, es muy caluroso o tórrido en los veranos. A diferencia de la sierra, como he dicho, el clima es en verano más templado, aunque bueno, ya con todos los problemas del cambio climático eso ya va a ir desapareciendo y poco a poco va a ser un problema sobre todo para la especie humana y sobre todo para el conjunto al final del hábitat terrestre. Y bueno, marítima y de todo, es decir, para todo el planeta. Las zonas de pinares. La especie de vegetación más destacada es el pino silvestre, que mide 30 metros, se encuentra en zonas altas y al límite de la vegetación arbórea. Hay picapinos y la mariposa nocturna, que es la Graesia, que son con, bueno, la fauna más destacada en un rango de norte de la Comunidad de Madrid, pero un pelín más bajo. Y los mejorales y fresnedas. Destaca el melojo y abundante. En la región mide 20 metros de altura, una copa irregular y hojas marcadamente lobulares. Hay más especies vegetales en esta zona como la abedul, el cerezo silvestre. Entre la fauna podemos encontrar el zorro, el gato montés, el jabalí, el mirlo y el mito y el herrerillo común. Es decir, que se encuentran especies pues, muy conocidas y bueno, el zorro, el gato montés, que viven más en la sierra madrileña. Las fresnedas son bosques templados caducifolios que ocupan los valles próximos a la sierra, suelos potentes, frescos y nivel freático elevado. La flora más destacada son los rosales y los endrinos. La fauna más destacada de la zona de las fresnedas son el erizo, la bubilla y el sapo común. En los sotos y bosques de ribera se encuentran vegetales cercanos al agua. Son de tipo caducifolio todos los vegetales de la zona. El sauce es el árbol más destacado, que son al final un árbol arbolillos de ramas flexibles, hojas alternas y caducas. Eso es la descripción bueno, de cualquier sauce. La fauna es la trucha común, el ana de real, la nutria y el turrón. En los encinares es el paisaje típico de la Comunidad de Madrid. Un
Bueno, encina es un árbol de copa amplia y redondeada que su altura es 20 metros. En el resto del territorio, cuando aparece, lo hace en forma de dehesa. El pardo, soto de Viñuelas o Moncalvilla, o ya muy degradado en forma de matorral o monte bajo, llamado Carrascal y Chaparral. El paisaje encinar se divide en tres paisajes diferentes: encinares guadarrámicos, suelos ácidos, son los materiales procedentes de la descomposición de granitos, gneises y cuarcita, minerales muy destacados e importantes, los tres. La altura va entre 1.100 y 1.200 metros. La vegetación es el romero y la retama. En las zonas de la sierra las temperaturas son mucho más frías y hay mayor precipitación con respecto al centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Y también comentar que los veranos en la sierra de Madrid son menos cálidos que en el resto de toda la región, aunque bueno, eso ya es de forma relativa. Encinares manchegos. En el sureste de la región madrileña, de donde se encuentran, suelos calizos y yesoros. La altura es unos 800 metros. Comparada con la de los encinares guadarrámicos, es algo más baja. La vegetación es rusco y madreselva. Temperaturas mucho más cálidas, menos precipitaciones en la zona. Encinares extremadurenses en el sureste de la región madrileña, suelos granito y arena, la vegetación es aulaga y jazmín del monte, temperaturas templadas, menor precipitación que en la sierra. Y bueno, pues son zonas al final que se dividen en torno a la estructura, el paisaje, la flora, bueno, pues que se encuentran en los tres paisajes diferentes de los encinares, que es el paisaje más destacado de la región madrileña. Las zonas palustres y embalses son zonas húmedas y la principal fuente de riqueza es el agua. Se encuentran en lagunas, charcas y graveras. Su localización son los principales ríos, el Henares, Tajuña y Jarama, junto con el río Alberche, que son los más destacados de la región madrileña. La vegetación, carrizales, espadañales y junqueras, formando la barrera natural entre lámina de agua y la tierra firme, es decir, esa unión de agua y tierra firme. Los bosques de ribera están formados por sauce, chopos y taray. El carril crece en las zonas palustres. La fauna de la zona al final son aves, anfibios, reptiles, peces e invertebrados como la fauna más destacada de la propia zona. En los embalses, la localización pues, está fuera de las urbanizaciones, es decir, de las urbes. Hay aves nidificantes como el somormujo lavanco y aves invernantes como la cerceta común. Y luego también hay peces como trucha común, la carpa común, la trucha arcoíris, el lucio, la perca sol. Bueno, pues hay un montón de especies en esa zona. Y luego, por último, los barbechos, secanos y zonas esteparias, divididos en espartales o atochares, aparecen en laderas dominadas por el esparto, el romero y la alhauga. El jabonal es otra formación vegetal frecuente en estos ambientes, un matorral bajo y abierto. Ahí hay un montón de especies destacadas como el tomillo de Aranjuez y la jabuna. Y en torno a la fauna de la zona se encuentra la avutarda, como especie muy importante en esa zona. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador, aunque esto es más es biología madrileña. Así que si os ha gustado la biología madrileña o de la comunidad, darle a like, suscribiros y bueno, poner comentarios. Y lo repito, soy historiador. Así que os mando saludos. Adiós.